Puntuar, le dijo no, los chicos no, respetá la privacidad. Él dijo perdón, fue la emoción, no supe cómo reaccionar, y ella terminó concediéndole una foto, una selfie, esta, que se hizo viral, y él dijo fue la mejor foto de mi vida y se disculpó por lo que había y pasado. Ella previa. Puso buena cara, la verdad me parece bien. Ella bárbara, sí, sí, le dijo, porque... no, pide no, pero conmigo claro, no hay problema. A los hijos de Messi los conozco más que a los míos casi. Sí, los... Una cosa punto, que lo viralice ella, otra cosa que lo viralice. Tiene un punto el bebé, ¿verdad? No, pero debe ser violenta por ahí la situación, sí, del encare, no en la calle, pero es verdad que... Horrible. No, yo estoy enojado, no es que porque cuando lo conocí a Messi le pedí una foto a Antonella y me dijo, bebe, que se la saque Leo, me dice. No, yo, a mí me la negó. A vos te negó la foto. Argentina con más seguidores del mundo. Mira, ¿en serio? ¿Más que Wanda? Perdón, paréntesis, ¿más que Wanda? Yo creo sí, que me confirman acá. Antonella sí. Rocuzzo. No lo sabía. Sí. La número uno, olvídate. Mira, esto lo está confirmando nuestro director, sí, Gustavo Caperochipe, que no sabía que tenía tanta información. 19 millones Rocuzzo, claro, 12 de Wanda. Exacto. El tipo en lugar está dirigiendo el programa, está mirando los seguidores. No, es bárbaro. Mirá, me, diste, me dieron el pie, sumá las dos y tienen la mitad que Paulo Londra y que Bizarra. Mirá, es un buen dato para lo que se viene. Cerrá, Buti, con la última, dale. Bueno, había una noticia por la tarde que indicaba que había brote de COVID en el Corinthians, rival de este martes de Boca en Copa Libertadores. Salió hace minutos nada más la lista de concentrados. Están todos disponibles, salvo el técnico. Bueno, por favor. El tema del día, bebé. Vinimos para esto, bebé. Comentamos. ¿Usted comentó? Anda, ¿cómo? ¿Te comentó? Y 23 millones de comentarios. Si pero no comentó, usted comentó. Todos. Comentamos. ¿Usted comentó? ¿Qué puso, bebé? Yo comenté. Yo comenté. Puso? Largalo ya, porque Visa. Yo puse soltá la Visa, sí, puse. Estamos hablando de Visa Rap, el productor más importante de cientos de millones de escuchas argentinos. Lo entrevisté, única nota que dio Visa. ¿Qué? Rap. ¿Hablaste con Visa Rap? Hablé con Visa. Nadie. Para Telenoche, nadie habla con Visa Rap porque es muy, muy tímido. Insisto, estamos hablando de un fenómeno mundial, de un productor argentino que hizo canciones con todos. Hoy estrena con Paulo Londra y habló con nosotros. Hermoso. Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal. ¿De dónde te viene la pasión por la música? ¿De algún familiar, de algún amigo del barrio? No, más que nada. Bueno, yo en el colegio, justo que era un colegio que tenía orientación a arte, solo arte, sino que estuve ahí, entonces en el colegio todo el tiempo música, tuve música todos los años, mi familia le encanta la música, mi viejo más que nada, me mostró la mejor banda que conozco, me la mostró mi viejo. Más o menos a los 13, 14 años arranqué ahí con la compo a producir algunas cosas, pero... como que lo tomaba muy de hobby. Más que hobby fue prepararte, sí, ¿no? Para lo que venía. Sí, me preparé divirtiéndome, eso está bueno, como que nunca pensé que iba a poder salir. Y después se dio más o menos medio sin querer. Y... ¿sin querer? Sí. Eso es el número uno del mundo. Todavía, pero... no me di cuenta. Pero me gusta también esta faceta. Yo siempre fui así, entonces como que no, nunca me preparé tampoco para esto. Sinceramente, no me lo imaginaba tampoco que iba a ser tan grande todo. Como que se fue dando solo, como que no, ni lo buscaba ni siquiera. Y bueno, también eso se ve reflejado un poco en el look que decidí usar cuando tuve que... porque Bizarrap al principio era un concepto, era solamente las letras de Bizarrap, nadie sabía ni siquiera nada. ¿Son conscientes de eso que generan en los más chicos y más chicas? Cada vez que doy una nota le digo a los chicos que estudien lo que ellos quieran, que hagan lo que ellos quieran, y trato de alentarlos a que sean felices, ni más ni menos. Sí, a que sean felices, que si tienen que, capaz que están trabajando otra cosa, pero que no dejen, si pueden, en su tiempo libre de hacer lo que les gusta. Visa, gracias por tu tiempo. Para mi hijo Vicente, me quiero sacar una foto. Está bien, le queda fácil. ¿Me queda bien? ¿Quién es Visa Rap? ¿Él o yo? Sos el uno. ¿Cómo creó una imagen, no? Con la timidez, escondido atrás de las gafas negras y el gorro,
ya él, pero lo hace de tímido. Fíjate que en las Bizarrap Sessions, él está de espaldas, es un genio de las grabaciones. Él está siempre como un pasito atrás del artista. Sí. Y sin embargo, tiene mucha más influencia que un montón de gente que canta con él, que canta con ellos. Lo están buscando todos. Bueno, ya grabó con varios y varias. Lo buscan por todos lados para que les componga, para que les haga una producción de alguna canción. Un argentino, la verdad, él está tranquilo, con un talento, ¿no? Humor, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Tiene 20. ¿20 años? Wow. 20 años tiene. Wow. Y es, es un monstruo. Es un fenómeno mundial. Yo arranqué hace mucho, ya tengo mucho. Arranqué a los 12, te dice, con la música. Y claro, para ellos ya llevan. Ya pasó una vida, la mitad de la vida. Increíble, increíble también lo groso que es Bebé, que todo el mundo le habla, todo el mundo quiere hablar con él. Gracias, todo el mundo avisa, le da entrevistas. Lo conocí ahí en esa nota, porque no lo había conocido personalmente. Te avisan una hora antes, querés venir y fui. Claro, él te avisa. Sí. Mati Bertolotti con el pronóstico antes de despedirnos, vamos. ¿Cómo es el asunto de la lluvia, Berto? Sí, con una chapita primero.